la U. Muy bien, seguimos con más de Somos Tu Revista en esta mañana. Un saludo especial a todos nuestros televidentes quienes ya están en sintonía, o mejor dicho, ya en las pantallas de lo que es Canal 25. Somos Tu Revista. Ahora sí, mira lo que tengo aquí. Lola, ¿no? Lola, ¿no? Lola, ¿ah? Lola, mira Lola, ahí está, mira Lola. Sí, ya es nuestra caserita Lola, ¿ah? Hola Lola, ¿cómo estás? Ah, nada, dice, no quiero hablar nada. Dice. Señor director, ¿cómo está? Estamos con la carrera de medicina veterinaria. Un fuerte aplauso, por favor. Tienen un taller muy importante, pero ojo, atentos en casita, porque también esta carrera, como siempre, coadyuvando en diferentes problemáticas, y en este caso el tema de lo que es el tema de la rabia canina, la rabia. Atentos, atentos, porque también enseguida vamos a hablar de esto y mucho más. Pero, señor editor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Nuevamente, José Luis, muchas gracias, ¿no?, por la cobertura, el espacio que nos da a nuestra carrera. Gracias con UPEA TV. Y aquí a venir a mostrar, ¿no?, las diferentes actividades que estamos realizando como carrera de medicina veterinaria y zootecnia. A ver, coméntanos más sobre este taller. ¿Este taller para dónde, para quién va, bueno, dirigido? Miren, este curso taller lo estamos realizando el 29 y 30 de este mes. Es un curso taller sobre traumatología. Y mira, el expositor que nos va a visitar es un colega que viene desde Perú. Esto con el fin, digamos, de resaltar la parte académica, ¿no? ¿Ya? Y esto está dirigido para estudiantes y profesionales. Pero es también, cabe recalcar que va a tener un cupo limitado, ya que este curso es de mucha importancia. Hay mucha expectativa en la ciudad de La Paz, inclusive tal vez del interior van a llegar aquí, José Luis, ¿ya?, para que puedan participar de lo que es este taller, este curso taller, que es de traumatología, José Luis. Doctor, importante, ahí está el afiche, por si acaso. Estamos viendo el afiche, es traumatología y ortopedia veterinaria. ¿A qué nos basamos? A ver, ¿qué se refiere esto, doctor? Coméntenos, por favor. ¿Cómo está? Buen día, licenciado José Luis, señor director y público en general. Bueno, este curso ha sido en base y ha sido por la problemática, ¿no?, que tenemos varios casos de perros traumatizados, atropellados, y como las mascotitas son parte de la familia, entonces sí, se lanza este curso taller para todos aquellos colegas, ya sean profesionales veterinarios, para poder especializarse o hacer un curso de actualización, los que ya tienen el curso de traumatología y ortopedia veterinaria, ¿no? Perfecto, a veces el curso taller está abierto para todos, profesionales y también estudiantes, ¿verdad? Sí, tenemos, el curso es de manera teórico-práctico, ¿no? Entonces el curso teórico puede ser dirigido a todos los estudiantes de la carrera de veterinaria, ya sea de nuestra universidad y también de otras universidades, y el curso práctico también lo pueden tomar, pero también va más enfocado a los profesionales que tienen sus consultorios veterinarios, ya sea en la consulta veterinaria y cirugía a diario, ¿no? A ver, ¿y cuándo, de qué fecha es? 29 del 30, ¿no?, de septiembre, las inscripciones. No, las inscripciones ya son a partir de la fecha, es por eso que se está lanzando ya. Se va a lanzar por las redes sociales y demás. Ah, o sea, uno quiere inscribirse, claro, el día de hoy, se inscribe. Sí, vamos a generar lo que es la cuenta para que puedan hacer la cancelación, tanto del teórico y el práctico, como indica ahí en el afiche. También vamos a generar un QR, porque a veces los colegas, por cuestiones de tiempo y demás situaciones, no pueden venir a la casera para inscribirse. Un punto de inscripción va a ser en la dirección de casera de veterinaria, que es acá en el complejo, en la avenida Sucrea, ¿no? Y la otra opción también tenemos el depósito por cuenta bancaria, y también vamos a generar un QR, como le indico, para poder hacer el listado de todos aquellos colegas, profesionales y también estudiantes que deseen participar de este curso taller. No tenemos ahorita el QR, ¿no?, para poder estarlo mostrando. No, claro, hoy lo estamos generando y ya mañana se lanza en las redes. Ya, cualquier cosa, pero se inscriben allá en la dirección, que encuentre el edificio, el bloque B, ¿no?, allá de la Universidad Pública del Alto, planta baja, ¿verdad? Sí, así es, José Luis, ¿no? Como lo indicó el doctor Federico, mediante QR a partir de mañana lo pueden realizar, pero los que estén cerca, aquí algunos colegas en la ciudad de La Paz, estamos en el bloque B, aquí en Villa Esperanza, el complejo como se lo conoce, en el bloque B, en la dirección de carrera, ¿no?, donde pueden venir a inscribirse, ¿no? Y vuelvo a recalcar, va a ser un cupo bien limitado, José Luis. Uy, porque el colega profesional que está llegando desde Perú, él nos indicó, ¿no?, tiene que ser un taller sumamente práctico, pero muy, digamos, muy enriquecido. Y para lo local, ¿no?, tiene que ser un cupo limitado,
Y para lo que entonces invitar nuevamente a todos los colegas, ¿no? De tanto de la ciudad, tal vez del interior igual, que quieran participar en este curso de traumatología y ortopedia, José Luis. Excelente, fuerte aplauso, por favor. Sin duda también estos talleres que sin duda coadyuvan, ¿no es cierto? No solamente a nuestros profesionales, sino a diferentes profesionales externos quienes sin duda se van a especializar, van a poder reflejar tal vez la tecnología, quién sabe, ya avanzado en cuanto a lo que es, ¿no?, traumatología y ortopedia, en cuanto a las cirugías, ¿o no, doctor? Sí, claro, como le decía al comienzo, este curso es básico y también de actualización para aquellos colegas que deseen incursionar en lo que es la traumatología, ya que es parte de la cirugía veterinaria, pero es una rama, ¿no?, la cual se encarga de la resolución de mediante procesos quirúrgicos o algún tipo de material especializado para este curso y taller que es traumatología veterinaria, ¿no? Muy bien, está ahí muy, sin duda importante. También está la doctora encargada del hospital veterinario, doctora Lilian Linares. Doctora, a ver con usted así rápidamente. Hemos hablado de este curso taller. Ahora sí nos damos la vuelta porque estamos con Lola y estamos con algunas vacunas. La carrera de medicina veterinaria va a coadyuvar en el tema de lo que es la vacunación antirrábica canina y felina. Doctora, ¿cómo está? Creo que sí, nuestro hospital también está al servicio de la población, ¿verdad? Claro que sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la cobertura. Y pues estamos siempre coadyuvando, ¿no?, para hacer este tipo de actividades. Ya el doctor les va a dar un poquito más de información sobre eso. Lo que vamos a hacer ahora con Lolita es colocarle su vacuna antirrábica. Vamos a hacer una demostración. En casita, por si acaso, eso lo están haciendo profesionales. Profesionales en este tema tan importante. Pero doctor Verdeja, por favor, quisiéramos saber más sobre el tema. La carrera de medicina veterinaria junto a sus estudiantes profesionales siempre coadyuvando con este tema de las campañas antirrábicas. Hemos visto casos en Viacha, ¿no? Una niña, ¿no?, fue mordido por un perrito. Bueno, la rabia humana, llegamos hasta ese campaña de vacunación. Hemos entendido, pero no quisiéramos llegar a eso. Y creo que ustedes también como profesionales y los estudiantes están para coadyuvar en esta problemática. Sí, así es, José Luis, ¿no? Hace un mes, si no me equivoco, se dio un caso por Viacha. Y bueno, debido a esto, ¿no?, ya se hizo una coordinación, como se hace todos los años, ya que Comunidad Pública del Alto, y en particular como la carrera de medicina veterinaria, nos debemos a la sociedad, ¿verdad? Y entonces en estas situaciones que hemos coordinado y como lo hacemos todos los años, todo lo que es nuestra carrera de medicina veterinaria al 100% de docentes y estudiantes, este sábado 9 y domingo 10 vamos a participar de una manera académica para empezar y voluntariosamente todos los docentes y estudiantes sábado y domingo a partir de las 7 de la mañana y todo el día, aquí en todo lo que compete a lo que es lo que somos vecinos de la ZED Los Andes, sí, donde está la universidad. Y para todo eso, también ya con lotes y servicios, si no me equivoco, de Río Seco, también ahí ya hicimos un trabajo. Nuevamente vuelvo a repetirte, ¿no?, de que todos los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria, más los docentes, vamos a participar de esta campaña. Esto para evitar, como tú lo dijiste, esta enfermedad como es de la rabia, ¿no? Y esto es zoonótico. Sabemos que una mordedura, al decir zoonótico, diciendo que puede transferir o transportarse a lo que son los seres humanos, ¿no? Y como tú lo dices, ya se dio en una niña. Y como universidad y como carrera de medicina veterinaria, estamos apoyando en esta campaña, que es este sábado 9 y domingo 10, José Luis. Excelente, un fuerte aplauso por favor a la carrera de medicina veterinaria que sin duda va coadyuvando en esta problemática que es con sus profesionales, estudiantes, todos, el tema de la rabia. Es algo de no tomarlo a chiste, ustedes ya han visto las noticias, señor papá, señora mamá, jóvenes ustedes que están a veces agarrado el perrito, ¿verdad? Agarramos un perrito de raza, sí, qué bonito, lo paseas, bla, 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 pero ni vacunas, ni nada, ni buena alimentación, no. Y el tema de las rabias realmente es una responsabilidad de todos, creo que es eso, ¿verdad? No solamente de los canes, también nuestros felinitos, ¿verdad? Nuestros gatitos. Doctor, entonces, está hecha ahí la invitación para este sábado, domingo, que se va a llevar la vacuna. Ahí estarán los profesionales de la Universidad Pública del Alto, también de la carrera de Medicina Veterinaria, tocando las puertas, ¿verdad? Tocando las puertas, coordinando siempre para que todos, porque si no coordinamos todos, no, pues no vamos a avanzar. Sin duda, importante, un fuerte aplauso, por favor, a nuestros profesionales de la carrera de Medicina Veterinaria. Pero ahora sí, doctor, sí, adelante. Sí, gracias, José Luis. También indicarles, ¿no?, que como ya los estudiantes están
en esa formación académica, futuros colegas, ¿no? Futuros profesionales veterinarios, el de vacunarlos siempre les van a hacer, ¿no? Un diálogo, algunas consultas a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes sobre sus gatitos o perritos, ¿no? Indicarles, ¿no?, si están en etapa de gestación, la temperatura, todo aquello, y decirle a los hermanos, ¿no?, que puedan apoyar en esto de esta campaña de vacunación antirrábica, y no se los va a lastimar a sus canes, ¿no? Y es de ahí que lo trajimos aquí a Lola, ¿no?, que es la mascota del hospital, para que se pueda hacer, ¿no?, una demostración de cómo se va a realizar la vacuna, y así están todos animados, así velamos a nuestros animalitos y velamos también la salud, como es de nosotros, como es de los humanos, José Luis. Excelente, excelente. Pero ahora sí, pero antes de ir atentos en casita, porque esto lo van a hacer los profesionales en lo que es el área de veterinaria. Ojo, no es cualquiera va y no, yo lo voy a pinchar, no, a mi perrito no me lo tocan. No, dejemos que nuestro profesional haga su trabajo, ¿verdad? Pero ahora sí, vámonos al otro sector, doctor, porque también está acá Julia Lave, quien es responsable del programa regional de zoonosis de Ceres el Alto. Quien también, véngase por acá, doctor, por favor, véngase con Lolita, véngase, por favor, doctor, véngase con todos los implementos. Estamos acá con la responsable, sin duda, véngase con Lolita, vamos a romper el esquema, véngase. También, lo que queremos mostrarme en este día es de que usted tranquilamente pueda sacar a su perrito, a su gatito, ¿verdad?, para que puedan vacunarlos, y no solamente, Lolita, venga, suba Lolita a la mesa, ¿te vamos a subir a la mesa, tal vez? ¿Podemos? ¿O tal vez se va un poquito a asustar? No, o sea, hacemos la invitación a todos los televidentes, a todos nuestros ciudadanos, a que por favor saquemos a nuestros perritos, la podamos ahí llevar, para que puedan ser vacunados, pero sobre todo, así podamos nosotros, sin duda, pues, ser parte de esta campaña. Venga, saca, doctor, ser parte de esta campaña antirrábica, sin duda. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Doctora Yura Lave, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Quiero agradecer en esta mañana. Bueno, quiero realizar la invitación como municipio del Alto, para que en este fin de semana, el 9 y el 10 de septiembre, podamos sacar a nuestros animalitos y podamos realizar la vacunación. Bueno, nosotros siempre tenemos cada gestión la coordinación con la Universidad Pública del Alto. Estamos siempre coordinando con el director de la carrera de veterinaria. No solamente es el área de veterinaria, también nos apoya la carrera de agronomía, la carrera de ingeniería en zootecnia. También mencionar el área de salud, que es la carrera de medicina y enfermería. Queremos agradecer esta gestión y cada gestión también. Doctora, por favor, digámosle ahí a todos nuestros televidentes que no tengan miedo a sacar a sus cachorros, porque van a estar profesionales. Mira, es importante que estén los profesionales, estudiantes también acá de la carrera de medicina veterinaria, que sin duda ya están capacitados para llevar a cabo estas vacunas, ¿verdad? Eso es muy cierto. Queremos invitar a la población que el día sábado y domingo puedan sacar a sus animalitos, no tengan miedo, son profesionales que realmente se destacan, ¿no?, como médicos veterinarios. Entonces, yo quiero invitar también que puedan sacar a los gatitos y sus canes en este día de la actividad, y no estén mandando a los niños, que siempre los mandan, ¿no? Estarán tocando las puertas, ¿verdad? Claro que sí, como estrategias nosotros tenemos que vamos a estar ubicados en las plazas, parques, vamos a estar en los establecimientos de salud y vamos a ir casa por casa en zonas donde se han presentado casos positivos de rabia animal. Perfecto, presta el micrófono, doctora, gracias, ahí está la invitación. Doctor, doctor Efraín, importante, a ver, yo también algún momento fui, cuando estaba en el cuartel nos capacitaron, una semana de capacitación tuvimos para poder llevar también a apoyar y coadyuvar en tema de la rabia, pero había un problema, doctor, ¿sabe qué? No podíamos nosotros la puerta porque el can siempre es dueño, ¿no? O sea, siempre es respetar la casa, ¿verdad? Cuida la casa, un ladrido por ahí, no, ya te da miedo. Hagamos pues las recomendaciones a los dueños, siempre con mordacita tal vez, y también si es que acaso no puede, tal vez, a veces hasta la abuelita tiene, ¿no?, el perrito pequeñito, mamita, te lo voy a llevar a hacer vacunar, no me la haga vacunar, puede también pasar, ¿no?, a los domicilios a vacunar a estos canes, ¿verdad? Sí, así es, José Luis, la verdad, ¿no?, ya se coordinó, como lo indicó la licenciada, esto ya se coordinó hace 2 semanas, tal vez un poquito más.
ya se tiene los lugares donde se van a vacunar, los sectores, ¿no? Los distritos, y ahí ya está ya cada semestre, cada paralelo, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, ya se ha designado, ¿no? Y la vacunación se va a hacer puerta a puerta, y como dijo la licenciada, van a haber algunos puestos en las plazas también, pero los jóvenes van a ir puerta por puerta y recomendar a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes, a las señoritas que tienen sus cachorros o gatitos, estén atentos, este sábado 9 y el domingo 10, van a venir, claro, ahí los jóvenes acompañados de algunos docentes, están todos los docentes participando, como los jóvenes al 100%, van a tocar la puerta y como ya tú lo dijiste, José Luis, ahí no, recomendarles que tal vez puedan tener un bozal, y si no tienen, tal vez un guatito de calzado, que más seguro, amasarlo, si es que fuese, ¿no? Un poco, digamos, agresivo, sería, ¿no? Un poco tímido, pero la mayoría no, y como aquí en este momento la doctora que está encargada del hospital va a hacer esa demostración, casi no se llega a dañar al campo, porque hay que hacerlo también de una forma, como ya dijo la licenciada, los jóvenes ya conocen, tienen que saber en qué lugar del cuerpito del animalito lo van a hacer, para no causar daño y también una preocupación a los hermanos. Ojo, ¿eh? Por si acaso, doctor, la vacuna no siempre puede ser, ¿no?, en este costado. También puede ser en la espaldita, tengo entendido, ¿ve? Pues ahí esa parte, la parte de acá, nos enseñó el tema, ¿verdad? Por ahí dice alguien, no, no, tiene que ser ahí siempre, no, puede ser también, ¿no?, ese sector. Exacto, sí, esta vacuna es por vía subcutánea, y al decir subcutánea estamos, como tú ya lo indicaste, José Luis, se puede aplicar en varias zonas del cuerpo. Ahora sí, ahora sí, ahí está Lolita. Tranquila, Lolita, ahí está, vamos a hacer enseguida, por favor, doctora, podemos ayudar, doctora, tal vez acá para llevar la vacuna, atentos en casa, atentos en casita, porque sin duda, saquen a sus canes, a sus gatitos, vamos que vamos a vacunar, y el día de hoy aquí está Lolita, está tranquila, no pasa nada, tal vez ahí, vamos a empezar, vamos a dar la primera vacuna, sin duda muy importante, pero con esto, ¿qué queremos? Queremos decir a las personas, no tengan miedo, vamos sacando a los perritos, porque después el problema es el tema de la rabia. Ya ha habido casos, ¿no, doctor? Véngase más acá, doctor. Ya ha habido casos donde realmente, donde sin duda, bueno, estos casos se han dado. Doctora Julie, por favor, tome el micrófono. ¿Nos puede describir qué es lo que van a hacer, doctora, en este instante? Bueno, aquí como está el profesional veterinario, va a realizar el cargado de la vacuna, que corresponde de 1 ml, la vacuna es cultivo celular canina. Bueno, en esta ocasión la doctora está ya dosificando la dosis, posteriormente va a identificar el lugar donde va a administrar y va a realizar la administración de la vacuna, va a inmunizar a Cana, Lola. Exacto, en la parte de arriba, ¿no? En la nuca. En la nuca parte del cuello. Ah, el cuello. En la parte cuellito, del cuello del animal. Bueno, siempre en la piernita, ¿verdad? No solamente tiene que ser en la piernita, en la parte del cuello, porque es la parte menos sensible del animal, ¿no? También a los gatitos de la misma manera se va a vacunar. Listo, ahí está. A las pruebas nos demetimos. Posterior a eso, como hemos observado, se le va a registrar y se le va a entregar su carnet de vacunas y el cintillo que corresponde para esta gestión. Ahí está, la cinta y el carnet de registro. No, sí, yo a mis perritos se me quedan siempre ahí. Pero ahí está, se va a entregar ahí. Así va a ser, por si acaso. ¿Ah? Ojo, que esta cinta no es que lo digan, no, lo guarden y lo boten. No. Eso es muy cierto. Queremos recomendar que siempre esté colocado, una vez que le inmunicen al animal, queremos que lo pongan, no lo guarden, no se lo oculten, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a verificar juntamente con el municipio si el animal ha sido vacunado o no. ¡Ay! Un fuerte aplauso, por favor, a nuestros profesionales. Mira, así de sencillo, queridos televidentes, no tengan miedo. Yo escuchaba y decía, doctor, yo he pasado por esto. A veces los cuarteles también nos capacitan, ¿verdad? Pero a veces cuando vas ahí a la casa, dicen, no, a mi perrito no me lo toques, no. Pero es que necesario es esta vacuna, porque puede, tal vez puede salir un momento afuera. Saliendo afuera puede morderle otro perrito que no ha sido vacunado y de ahí nace pues la rabia. Llega a la casa el perrito y ese mismo perrito tal vez a veces jugando, a veces una mordida así pequeñita te da, torpe tal vez, ¡pum! Y ya está. ¿O no es así, doctora?
Eso es muy cierto, ¿no? Mencionarles tal vez, tenemos el caso positivo de rabia en la niña que es en el municipio de Viacha. Nosotros como municipio del Alto colindamos con el municipio de Viacha. Entonces, nosotros como municipio del Alto no contamos ahorita con un caso positivo, gracias a Dios, de rabia animal, pero no estamos libres, el virus está circulando de forma silenciosa. Entonces, una vez más, quiero invitar a toda la población, hermanos y hermanas del municipio del Alto, que saquen a sus animales. Para esta gestión se está programando alrededor de 349 mil animales a vacunar entre perros y gatos. La vacunación es gratuita. No hay costo. No hay excusa, no hay ningún tipo de costo. O sea que no hay para decir no le puedo hacer vacunar. Y también, ¿no? Recomendar una tenencia responsable hacia nuestros animales. Excelente, gracias, doctora Julia. Ahí está. Doctor, para ya despedirnos, sin duda importante, una vez más, demos las recomendaciones a nuestros queridos televidentes, pero no solo eso, sino también recomendaciones también a muchos que van a salir también con el perrito. A veces el perrito es de raza. Ojo, que también tenemos que utilizar el carnet, ¿no? De permiso, no es nomás manejar los perros de raza, ¿verdad? Tiene que tener su permiso. Y con todo lo que... Hay veces, a ver, lo manejamos al perrito con una correa aquí y lo estamos ahogando. Estamos ahogando. A veces llevar una pechera y mejor así lo puedes tranquilamente manejar al perrito, ¿verdad? Sí, así es, José Luis, ¿no? De un tiempo a esta parte, como tú ya lo has indicado, bueno, los canes... bueno, ya tienen mucho cariño, no solo los canes, sino las diferentes mascotas, los gatitos de la misma manera, tienen pecheritas y se los maneja con mucho cariño. Bueno, como tú dijiste y lo dijo la licenciada, invitar nuevamente para este sábado 9 y domingo 10 a todos los hermanos de la ciudad del Alto para que puedan participar de esta campaña antirrábica, tanto con sus gatitos y perritos, y estar siempre atento, pues ya que se va a ir como Universidad Pública del Alto, todo este sector, lo que es los Andes y tal vez otros sectores, se va a ir puerta por puerta. Y ahí estar atentos, ¿no? Para que puedan vacunar a sus canes y gatitos y con esto evitar las diferentes enfermedades, primero en los animalitos e inclusive, como lo dijo ya la licenciada y se dio en Viacha, puedan transmitir a los seres humanos. Pues, nuevamente esa invitación. Excelente, gracias, doctora. Ahí está. Doctora, para despedirnos, las recomendaciones claves, atentos en casa, recomendaciones claves para poder vacunar a tu cachorrito y a tu gatito. Claro que sí. La principal recomendación para que ustedes puedan hacer vacunar a sus gatitos y a sus perritos también es que ellos gocen de buena salud, ¿no? Que estén completamente sanos. Dentro de esto cabe mencionar que no tienen que estar con diarrea, no tienen que vomitar y algo muy importante también recalcarles es que no tienen que estar bañados. Algunas veces cometemos el error como dueños de los bañamos y los llevamos a que le coloquen su vacuna. Ya, eso no debe hacerse. No debe hacerse. No tienen que estar bañados mínimamente una semana antes, no tienen que recibir ningún tipo de baño. Recalcarles nuevamente, tienen que gozar de buena salud, no tienen que estar enfermos, no, que no presenten vómitos, diarreas, peor si están con alguna infección, algún resfrío. Uh-huh. Y también recomendar, ¿no? Si está el animalito convaleciente, ¿eso qué quiere decir? Que se está recuperando de alguna cirugía, tampoco los hagan vacunar. Uy, ahí está, mira, muy clave recomendable esas recomendaciones. Sí. Clave, pero si no las hacen vacunar ese día, esos días pueden pasar por nuestro hospital veterinario, así ¿no, es, doctor? Así es, pueden pasar por el hospital para que previamente se los revise a los animalitos y pues nosotros podamos tomar la temperatura y ver si realmente gozan de buena salud. Y vacunarlos, y recién vacunarlos. Ahí está, un fuerte aplauso, por favor, a nuestro hospital veterinario que está siendo coadyuvando. Ahí está, que no hay excusa para decir, no, es que estaba mal, pues no le he hecho. No, ahí está nuestro hospital, donde usted si no lo va a hacer vacunar estos dos días, pues váyase otra la siguiente semana, véngase acá al hospital veterinario y ahí la van a vacunar, van a revisar mejor, bien, si ya pasó a su enfermedad, todo lo que corresponde, y para ya vacunarlo correctamente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, véngase por este reporte. Vámonos a una brevísima pausa, que ya saben, la vacuna de este fin de semana para nuestros canes, nuestros felinos, muy importante. Vamos, no tenga miedo, usted ha visto, mira Lola, está machamente, dijo nada, yo me vacuno. Yo estaba de miedo ya con la aguja, no, algunos tenemos miedo a la aguja, ¿verdad? Pero vamos, no, nuestro pelito, hay que vacunarlos y así poder responsablemente contribuir a que no exista más rabia canina, menos todavía la rabia humana, que es más allá todavía.